Ahí les va. Ay. Parte del cuerpo donde te cabe un dedo. A ver, siento que son muy buenos papisteros ustedes. Ahí les va. Mejor lugar o momento para tomarse una caguama. Una caguama banquetera, la banquetita. La banquetita. Es la primera que tengo, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. A ver, a ver. Mejor lugar o momento para tomarse una caguama. Saliendo del jale. Saliendo del jale, acá agua. A ver, mejor lugar, momento para tomarse una caguama. Trabajando. No. ¿Este güey qué? ¿Este güey qué? ¡No! Por eso lo corren. You hear this, Osha? You hear this? If y'all work with me, I'll buy you a caguama during work. A ver, Elba. Mejor lugar o momento para echarse una caguama. Allá en el rancho. No. Nada. Redemption time, a ver qué traen. Mejor lugar o momento para tomarse una caguama. Una fiesta. En un cotorreo, ya, de cheque, ya. Ahí les va esta, para ustedes borrachos, ahí les va. ¿Qué cosa dice tu compa cuando ya anda pedo? Ya valió verde. No, usted. I love you. Es la tercera, te amo. Es la tercera. Por experiencia, ¿sabes? Dice. A ver, cosas que dice tu compa cuando ya anda pedo. Five, four, como three, like, como la extraña o la extraño o algo así. No, I don't got that one. What? Why do you not have that? Cosas que dice tu compa cuando ya anda pedo. No estoy pedo. Se la tengo. A ver, cosas que dice tu compa cuando ya anda pedo. Five, four, three, two. Hay que coger. ¿Qué cosas dice tu compa cuando ya anda pedo? Vamos por unos tacos. No la tengo. A ver, ¿cuáles son los tatuajes más comunes que se pone un vato? El nombre de su morra. ¿Nombre de su morra? No. Esa es la cuarta. No, la quinta que tengo. Ahí está. ¿Usted qué tiene? Oh, San Judas. Un santo o la Virgen. That's number one. A ver, tatuajes más comunes que se pone un vato. El nombre de sus padres. O el apellido. No, I don't got that one. No, I don't got that one. Whoa. Hey, say that, bro. I don't got that one. A ver, tatuajes más comunes que se pone un vato. Unas rosas o flores. Rosas, I got that one, yeah, eso está ahí adentro. Tatuaje más común que se pone un vato. Va a decir pito. 3, 2, 1. Un angelito. That's the same thing as a santo. ¿Quién no quiere? ¿Tú? Tatuajes más comunes que se pone un vato. Fechas de nacimiento. Fechas de nacimiento. ¿Qué le dices a tu jefa cuando llegabas pedo y tarde? Ay, güey. Espérame. 4. 3, 2, 1. No tomamos nada, ma. No tomé. Ya se lo llevaron. That's the first one. No tomé. You should know this. Ahí te va. ¿Qué es lo que le decías a tu jefa cuando llegaba hasta pedo y tarde? Usted tranquila, yo nervioso. No. Bro. ¿Qué es lo que le decías a tu jefa cuando llegabas pedo y tarde? Ando bien. Yeah, got that one, yeah. Different words, but yeah, I got it. A ver. ¿Qué es lo que le dices a tu jefa cuando llegabas pedo y tarde? Nada. Che, que se le llevan esto, pinches alcohólicos, mugres alcohólicos. A ver, ahí les va. Mugres patos horny, ahí les va. ¿Qué haces cuando vas a pasar una morra bien buena? Yeah!
pinche saludo, pero es de saber, güey. Una nalgada. ¡No te lo van a encerrar, no! Ahí va, ahí va. ¿Qué haces cuando ves pasar una morra bien buena? Pues se te queda, te digo. ¿Qué? Like you stay staring at that bitch. Te quedas viendo, that's the second one. Yeah, 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 yeah. Póngase listo, niño Gucci. ¿Qué haces cuando ves pasar una morra bien buena? Mira ese culito que va para allá. No, venga, da, man. ¿Qué haces cuando ves pasar una morra bien buena? Le dices a tu compa. No, no, venga, da, man. ¿Y si andas solo? Two strikes. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? A ver, el pro. ¿Qué el pro? Ahí te va. ¿Qué haces cuando ves pasar una morra bien buena? Le chiflas. That's the first one. ¿Qué es albañil? Dice. Ahí les va esto. Ahí les va, pinche hornies, otra vez. Pinche hornies. ¿Qué le dices a una bailarina en un table? Qué rico. No. A ver, ¿qué trae? Ven conmigo, yo te pago todo. ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! Hey, ¿usted por qué sabe? ¿Usted por qué sabe? A ver, ¿qué le dices a una bailarina en un table? Try one, five, four. 3, 2, ¿te mantengo? Yo te mantengo. ¿Qué lees una bailarina en un table? ¿A cuánto el private? ¿A cuánto el privado? ¿Sí? ¿Cómo sale? ¿Qué es eso? A ver, cosas que lees una bailarina en un table. Ay, güey, lo voy a cagar, güey. Sí, ha ido, a ver qué trae. Con las de Tijuana. A ver, a ver, a ver. Track one. ¿Qué? Cosas que le dices una bailarina en un table. 5, 4. What time you off? ¿A qué hora sale? ¡Digo! Esto sí se la supieron. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡No! Ustedes que se echan puros caricaturas. Ahí les va. Menciona un personaje de caricatura o película a la cual has dedicado una o has querido hacerle el sucio. What? What? That's a long. Oh. Ah, yo sé caricatura, don, huh? Yeah. But. No. Can it be like no son caricaturas, but it was a kid show. Like a Disney. Lo que sea. A la Pink Power Ranger. He takes it. Se la lleva. Se la lleva. A ver. Un personaje de caricatura o película a la cual has dedicado una. Miss Incredible. Yeah, I got that. A ver. Un personaje de película o caricatura a la cual he dedicado una. Do you understand the question? I don't understand it, but I don't. 4. 3. That's a strike. ¿Qué te digo ahorita? ¿Qué te digo? Un personaje de caricatura o película a la cual he dedicado una o le quieres hacer el sucio. I Carly. A ver, esta es la remontada, ¿qué tienen? Ahí va, ahí va. Menciona un personaje de caricatura o película a la cual le quieres ser el sucio. Megan Fox. No. Son easy. Esto está fácil. Menciona maneras para destapar una cerveza. Este güey que espera. Ay, güey, se me olvidó. 5, 4, 3. Con el celular. No, ahora no es el celular. ¿Qué es el? Con otra botella. Otra botella, es el segundo. ¿No traen el celular que no vas a usted? Ya vemos. ¿Qué usas para destapar una cerveza? No toma, el cinto. No. Manera para esto, con una cerveza. Con el encendedor. The number one. Yeah, you got it. ¿Oye, el encendedor? Maneras para destapar una cerveza. Con la bota.
Nope. Strike two. I got strike two. Strike two. Strike two. Redemption. ¿Quién quiere? Maneras para destapar una cerveza. Lo que sea, todo. Eso no se vale, güey. Eso no se vale. You gotta say a thing. You gotta say a thing. No, ese es después. A ver qué traen esta. A ver. ¿Listas? ¿Listas en alguna? Ahí les va. Parte del cuerpo donde te cabe un dedo. Nada. No, la boca. La boca, a ver qué trae usted. El ombligo. Parte del cuerpo donde te cabe un dedo. En la oreja. La oreja es en el. Mira, parte del cuerpo donde te cabe un dedo. Parte del cuerpo donde te cabe un dedo. A mí nunca me ha pasado. Vamos a poner clear. This never happened to me. I'm gonna make it clear. Pero cuando estás en el cavity check, en el Anastasio, ¿no? Ahí lo tengo, Pero a mí nunca me ha pasado. Parte del cuerpo donde te cabe un dedo. La nariz. Venga, nada, ya se lo rebasaron, ¿cómo es que? ¡Vamos, muñeños! A ver, ¿qué objetos utilizas para pelearte en el rancho? ¿Qué utilizas? Una botella. Agarra una botella, ya sé, ya la tengo. A ver, ¿objetos que utilizas para pelear en un rancho? ¿Para pelear en el rancho? Ya dejo una botella. Four. Damn. 3, 2, 1. Ay, la bota cuando te la quitas. Nasty, no es una bota para pelearse. Yeah. A ver, objetos. Hey, objetos que utilizas para pelearte en el rancho. Una piedra. Una piedra, o sea que. Yes, sir. Objetos que utilizas para pelear en el rancho. Una pala. ¿Qué más trae una pala en el rancho? ¿Qué es el rancho? That's right. Yeah, but like. Who could have a fucking pala in the whole time? Están en un rancho. Nah. Objetos que utilizas para pelear en el rancho. 5, 4, 3. Un palo. Haga palos, yeah. Haga palos. Hay un palo, pero no es una pinche pala. El palo le queda la pala, güey. Póngase el palo, lo puedes cortar. Esta está buena para ustedes. Ustedes tienen nopalote en la frente, esta está buena para ustedes. ¿Qué nos quitan? A ver. ¿Qué eran los juguetes con los que jugabas de morrillo en México? Canicas. Canicas, acá, dame un second one, hold on. ¿Qué tiene usted? Un trompo. ¡Un trompo! Ok. ¡Ey, no se vale soplar! ¿Qué eran los juguetes con los que jugabas en morrillo de México? Con las cartas. No. A ver, ¿con qué juguete jugabas cuando estabas morrillo en México? Con la azotera, ¿no? I got that one, yes. Yeah. ¿Qué eran los juguetes con los que jugabas de morrillo en México? Con los carritos. No. What? No everybody can afford carritos, bro. No. Bro, what the fuck? That's two strikes, right? Oh, that's two strikes. So tengo piedras, trompo, canica, tazos escondidas y atrapadas. ¡Fuera tazos! ¡Fuera tazos, bro! ¡Tazos! ¡Palitos! Esta es la última, esta va en inglés. Esta. It's not like really. This is just like damn to add everything. ¿Cuánto van? 11-10. Ahí les va, esto nomás entre ellos dos, ¿ok? Either empatan o ya ganan ellos. Ahí les va. Esto está en inglés. Your mom has four kids.
East, West, and North. What's the fourth kid's name? Samuel. ¡Eh! ¡Póngase a pilas! ¿No fue a la escuela o qué? ¿No fue a la escuela o qué? ¡Eh! ¡Eh! Y aquí tenemos a los ganadores, a los muñeños. ¿Ese bueno sacó coca? No. No. Ganaron los muñeños, sacaron los perdedores, los gansos. No. Los perdedores pagan la pizza. Ah, ahí está. Pobre. El niño Gucci. El niño. I do want to say, we got this idea from this other YouTuber, TikToker, se llaman que... Sí. Es de un programita que tiene unos YouTubers que se llama Sima y Bueno, dijeron. Es The Underside. Ese se llama el YouTube channel. Go check him out. They're pretty funny. That's where we got this idea from. So go check him out. Shout out to them. Hey, yep. Shout out to them for coming through, bro. Hey, shout out. Yeah, yes, sir. Yeah, bro. Shout out to them for coming through, because this shit made it funnier. Rick, bro. Nah, you can't talk about Rick Papitos. Ahí quedó nomás. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed it. Corte.